Mi devocional hoy, martes. Del afán solo queda el cansancio. En el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 6, dice: Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Mi esperanza está en Dios y su voz me guía. Con Juli Espinosa. Mi devocional hoy. Te invito a reflexionar en esto. Del afán solo queda el cansancio. Esa es la frase que hemos escuchado por generaciones y que comprende una verdad. Pues en lo general, andamos todo el tiempo tan preocupados que nos olvidamos de Dios, de buscarlo, de necesitarlo y de recordar que dependemos única y exclusivamente de Él, y lo que hacemos es confiar en nuestras fuerzas y capacidades. Jesús ya te ha dicho en varias ocasiones que en lugar de estar afanado, más bien ve y busques el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Ahora, el apóstol Pablo te dice que en lugar de estar afanado, más bien ora y supliques a Dios, porque Él es el único que tiene el poder de solucionar una a una tus dificultades. Cualquiera que sea la meta, el anhelo, la necesidad que tengas, en lugar de vivir afanado y angustiado, preséntate en este día delante del Señor en oración y aprende a ser agradecido siempre por lo que eres y tienes hasta ahora y por lo que serás y tendrás mañana. Recuerda una gran verdad: si eres agradecido en poco, Dios te dará mucho. Por favor, ten en cuenta la mejor clave de todas. La llave que abre las ventanas de los cielos es ser agradecido. Dar gracias. Recuerda siempre que toda buena dádiva y todo don perfecto viene del Padre de las luces, Jehová tu Dios y Señor, quien inclina su oído y escucha todo el tiempo tu oración, y que llegan a Él como olor fragante. Entiende que las cosas no se logran en tus fuerzas, se logran en el poder de Dios. Oremos. Mi precioso y soberano Señor, vengo en este día como me has enseñado. Me presento delante de ti en oración y ruego. Te suplico, Padre, que me escuches. Te doy gracias por tu palabra y por lo que haces conmigo. Gracias por animarme y levantarme cada día. Gracias por darme un nuevo día lleno de tus misericordias, por llenarme de tu gracia y favor, por cuidar de mí y guiarme con tu luz. Reconozco que en mis fuerzas nunca podré lograr nada. Solo tú puedes hacerlo con tu gran poder y tu buena voluntad para mí. Te amo, te bendigo y exalto tu precioso nombre por siempre. Amén y amén. Hoy el Señor quiere confrontarte con una gran verdad. El afán nunca cambiará nada, más bien empeora la situación que estés atravesando. El afán no puede aumentar una hora más a tu existencia. Por el contrario, acorta tu tiempo, porque en medio de tu preocupación no actúas a tiempo, sino que te limita los pensamientos. Algo más que debes saber es que el afán es uno de los más grandes enemigos de tu vida. Al estar tan afanado por tantas cosas, por correr a lo urgente, olvidas lo importante que es primero Dios. Luego tu familia, tu propia vida, salud y espíritu. Mi querido amigo, poco te sirve estar afanado por todas las cosas de esta tierra y decir que amas a Dios y eres su fiel seguidor si no tienes tiempo de intimidad con Él. De poco o nada te sirve estar tan afanado en las mil cosas que tienes que hacer si cada mañana no tienes un tiempo para presentar al Señor tu día y buscar su presencia, su guía y su dirección.
Por eso hoy te invito para que hagas un par en tu vida, para que reflexiones y tomes la decisión de, antes de afanarte, vayas y dediques lo principal y mejor de tus horas en presentar tus angustias y quejas delante de quien tiene el poder de solucionar una a una todas tus inquietudes. No pierdas más tu tiempo, tu vida y tu salud afanándote por cosas que el Señor a lo mejor ya tiene resueltas o tiene la solución para ellas. Pero como no le has preguntado, no puede decírtelas. Hoy te motivo para que nos escribas en los comentarios y nos cuentes qué es eso que tanto te afana hoy. ¿Cuál es el motivo que te tiene tan preocupado? Por ejemplo, mi comentario sería: lo que más me afana en este momento es el resultado médico que tengo pendiente. Lo que más me afana en este momento es poder pagar algunas deudas pendientes. Escribe tu comentario y de esta forma presentemos todos esos afanes delante del Señor en oración y ruego. Gracias por abrirnos las puertas para llegar hasta tu vida con este mensaje de parte de Dios, dado especialmente para ti. Por favor, dale me gusta y compártelo con otras personas a través de tus redes sociales, para que juntos extendamos el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, déjanos un comentario. Junto con nuestro equipo pastoral te apoyaremos en oración, pues creemos firmemente que respuestas sobrenaturales de parte de Dios están por manifestarse en tu vida. Por normas de la comunidad de YouTube, ya no podemos responder a tus comentarios como antes lo hacíamos. Pero cuando veas un corazoncito al lado de tu comentario, puedes tener la seguridad de que ya leímos tu comentario o tu petición. También te motivo para que mires nuestro video recomendado para hoy y que te suscribas a todos nuestros canales para que hagas parte de esta maravillosa familia. No olvides activar la campanita de notificaciones para que a diario recibas nuestras oraciones y reflexiones que te ayudarán en tu crecimiento espiritual. Bendiciones.